Este jueves 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Melilla reivindica su compromiso con la lucha contra la violencia machista. Los diputados de la Asamblea de Melilla, junto a los parlamentarios nacionales y la delegada del Gobierno, han participado en este acto institucional a las puertas del Palacio de la Asamblea. Como cada día, queremos mostrar nuestro sentido recuerdo por todas las mujeres y menores asesinados por violencia machista. Nuestro apoyo a sus hijos e hijas, huérfanos, a sus madres, padres, hermanos, hermanas, amigos y amigas, y también nuestro expreso reconocimiento a las mujeres que se han atrevido a denunciar la situación de violencia que venían sufriendo. En el manifiesto institucional ha reivindicado la necesidad de combatir la violencia machista en todas sus formas y el trabajo que se realiza al respecto desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los cuerpos jurídicos, sanitarios y entidades e instituciones sociales. Su ayuda siempre ha sido y es esencial, pero en estos 2 años en los que la pandemia ha sido tan cruel y dura para todos, su colaboración ha sido vital. Por ello, la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla quiere hacer un expreso reconocimiento a todas y cada una de esas instituciones y a las personas que están al frente de ellas. La diputada local Isabel Moreno ha realizado unas declaraciones a los medios de comunicación y ha expresado el compromiso del Partido Popular para la lucha contra la violencia machista, sobre todo en los casos de violencia vicaria. Todos los días deben ser 25 de noviembre y todos los días deben ser 8 de marzo. Queremos poner sobre la mesa la importancia de la prisión permanente revisable ante esos crímenes deleznables, ante esos asesinatos de menores que se hace con esa intencionalidad cruel y espuria. Es importante rescatar eso en vista de que, como decía antes, es absolutamente incuestionable que es la violencia más cruel que existe en nuestra sociedad. Por su parte, la consejera de Educación de Melilla, Elena Fernández Treviño, también ha reivindicado la necesidad del posicionamiento social ante la violencia machista y pone sobre la mesa el trabajo diario con recursos. Hay una violencia estructural que permea nuestro sistema y con la que tenemos que acabar. Eso lo sabemos, somos conscientes y tenemos ahora la suerte que las instituciones que estamos al frente de la ciudad somos instituciones comprometidas desde la Unidad de Violencia de Género, desde el Ministerio de Educación y desde la Consejería de Educación, porque nuestra lucha es anterior a llegar aquí. Llevamos muchos años trabajando el tema de la igualdad y la prevención contra la violencia contra las mujeres.